Non, j'ai fait comme ça, je te voulais pas déranger, mais j'ai dit en contrasens. Ouais. En plus, je l'ai dit en espagnol, j'ai dit wow, pour taille m'écouter parce que je vois comme que tu as arrêté, digo, pour taille me comprendre, là, et digo yo, en contre le tránsito. En plus, je l'ai dit en espagnol, en contrasens, et wow. Ouais. Inquiète, Polo. Merci. J'ai rien vu. Merci. De rien, mon boy. Esto se llama Vive y Deja Vivir. Él venía en contra del tránsito. Y entonces, aquí no hay cámara. Y aquí hay una pila de chivatones. Y normal, yo hice así, contra el sentido, contra el tránsito. Y ya tú sabes. Estoy súper contenta. Ayer subí, porque me salió de la papaya, subí un... Estoy llegando a la escuela ahora, señor. Subí un video que se lo robé al Rey Mago, pero eso fue un robo a mano armada. Ahí a la cara, papi. O me lo das o te lo quito, una de dos. Y cogí, lo subí a las redes sociales de una canción que compuso Nelly, la diosa, que me encantó. Casi fue a capela porque estaba oyendo más la voz de ella y la entonación que el piano. Pero, wow, súper chévere le va a quedar. La canción se llama Nacimos Libres, la compuso ella. Y todo el mundo le ha suplicado de favor que no la vaya a hacer con nadie, a dúo con nadie. Esa canción es de ella, muy de ella. Pero bueno, hablando como los locos. Señores, a ustedes los hombres no les da vergüenza ajena, los hombres de verdad, no les da vergüenza ajena ver tanto cubano come binga. Tanto cubano. Está haciendo calorcito, pero no tanto calorcito, estamos a 16 grados. Al ver tanto varón con pingui dos cojones, formando tanto chanchullo por las redes. Más chanchullo que Lucy Sosa, tiene forma más chanchullo que Lucy Sosa, que Nancy, que toda esa gente. Tremendo. El yuca no forma eso, esos ataques. Señora, aconsejense. Ser hombre no es tener un pene y tener dos bolas. Habemos mujeres que tenemos los ovarios más grandes que muchos los cojones. Pero ya están, lo están haciendo feo. Lo están haciendo feo ya. Ya lo están haciendo feísimo. Feísimo. ¿Entiendes? Están haciendo muy feo. Están poniendo el nombre de mi religión por el suelo. Y están poniendo a los hombres de verdad, a los hombres de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, la reputación por el piso. Vamos a respetar un rato. Que si me comí tu mujer, que ahora aparecen niños de primaria, que si yo me comí el bombón que, o el kepi que no quisiste. ¡Salúdate, Michi! Si no, el quepe que tú no te comiste, el quepi, yo no sé en otras provincias cómo se llamaba, que era una cosa que te pegaba en el cielo la boca, pero se te retenía en el estómago la mañana entera para que durara hasta el mediodía. Están así como los niños chiquitos. No, yo me comí tu caramelo. Ay, no, yo me comí tu merienda. Señores, tienen que parar. Paren ya. Tienen que parar. Porque por cosas como esas, si antes yo no le toleraba una voz alta a un hombre, ahora menos. Se lo voy a tolerar a ninguno. Porque ninguno me ha demostrado nada. Tremenda putería. Y de gente que supuestamente en la religión, en mi religión, están en la pirámide, están en la cúspide. Porque son... por peldaño son los sacerdotes, los maestros de ceremonia y gente que debería comportarse a la altura de lo que tiene coronado y a la altura de los preceptos que lleva esa religión. Y lo que estoy viendo es una cantidad de abusadores, de ambientales. Si uno de los requisitos para ser abacuá es que no haber estado preso nunca.
El otro que tiene que ser buen padre, buen hijo, buen amigo. A mí me han gustado hombres, porque yo no estoy tan vieja y tampoco fui una santa. Y nada más de saber que fue novio de una de mis amigas, ese yo no me lo comía más. No, ese yo no, no, ni, ese yo no lo miraba más ni para comérmelo. Canchanfleta, que ellos nunca cambiaron, siempre fueron así los que estaban escondidos. Entonces hace falta evacuar. Que se enciendan los bongoses porque no veo, no, no entiendo. No entiendo. El otro por allá, por la Europa, por allá, por la Italia, no sé en qué parte de la Italia, no sé en qué parte de la Europa. Por allá. Yo me comí tu mujer. Oh, porque tú esto. Coño, Alexander, que era mi amigo. O sea, Alexander es el que más tarro pegado. Esa mili le. Lo que se merece una medalla, una corona bien grande para tapar todos los tarros que le ha pegado. El último tarro le costó casi 100 mil dólares. Pero ese no es el caso. Disculpen, el caso es que son cantantes, son músicos, con autotune, pero son músicos. Son no sé qué, son babalaos, son abacuá. Y lo que son es. ¿Entiendo, Nacho? No entiendo, no entiendo. Porque yo amo a mi Yemayá, yo a mis santos los adoro. Más ferefuña, Yemayá, todos los días de este mundo. Pero hasta ahora, de las 365 páginas de autotune que tiene. El tratado de Ifá y el tratado de Ocha, todos los signos que tiene, yo no he visto por ningún lado, por ninguna parte, que sea bien visto la putería que tienen armada ustedes. Porque en Icafún dice los 16 mandamientos de Ifá, que de hecho está reinando este año, y yo no entendí eso, no entiendo nada. No entiendo nada. Hace falta que ya se pongan donde se tengan que poner, porque entonces mañana a mí el hombre que a mí me grite, yo le tengo que arrancar un brazo, yo le tengo que arrancar la mitad de la cara. Normalmente ahí. Porque tú te quieres sobrepasar por encima de mí, porque por el hecho de que tú eres hombre. No, papi, no. Tengo los ovarios más grandes que tus cojones. El otro por allá por TikTok. Sí, me vine rápido, pero por la peste a bollo que tenía. Así mismo, a la cara papi andan. Primero, el caballero no tiene memoria. Y segundo, si te viniste rápido, entonces porque te gusta la peste a narca que tenía. Porque si la tuviera tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, a usted ni se le para. Eso para empezar. Hombre, hablando de las mujeres, de lo que se han comido. Dios me libre y me guarde de toparme un hombre así. Porque yo tengo que matarlo, yo tengo que sea pellizcarlo con un corta uña. Ustedes, los reggaetoneros, no dejan a nosotros, las mujeres cantantes y reggaetoneras, no nos dejan avanzar. Nada más arriba la picardía, arriba la jodedera. Y porque tú esto, y a la hora de una ceremonia, porque tú esto, ay, yo soy el sacerdote aquí. Den con el ejemplo, coño. Que ser hombre no se trata de ser guapo, sino de ser valiente. Y valiente es una cosa muy distinta y diferente. Porque valentía es luchar por una causa que tú crees, contra viento y marea, con lo que tienes, con los útiles que tienes. Para defenderte de las adversidades, de las cosas de la vida. Eso es valentía. La guapería churrosa esa, que lo que hacen es abochornar a la gente, por gusto, dar puñalada, echar guapería, llegar con pandilla a la puerta que hace el otro, y no sé qué.
Eso no es valentía, eso no es valor. Eso no es valor. Eso es tremenda cobardía. Eso es ir a la guerra y irle para arriba con una guerra a una persona que no está esperando tu guerra, que no sabe por qué carajo tú le estás haciendo eso. ¿Entiendes? Y para más remate, acompañado de... ¿Perdón? No, para que tú sepas que yo, que tú a mí sí tienes que respetarme, que tú no puedes hablar de mí, que tú no puedes decir nada de mí, y que tú esto, y que tú tienes que medir las palabras porque yo soy un hombre. No vamos a predicar moral en calzoncillo. Cuidado. Así que revísense un rato. Y este sí no lo voy a borrar. No, este no lo voy a borrar. Este no lo voy a borrar. Este yo lo voy a dejar ahí. Ahí. Para que le llegue el mensajito. Ahí, rico ahí. Dímelo, Nairobi, para que le llegue el mensajito ahí a los que se creen hombre. No. Mucho cuidado. Que hombre es una palabra que no le cabe ni en el bolsillo a los mismos hombres. Vamos. Una palabra muy grande. Muy grande. No, cuidado, usted lo que son una chancleta. Una chancleta todavía. Una chancleta todavía. No. No sigan así, que están poniendo al hombre cubano, al hombre valiente, trabajador, esforzado, que ama a su mujer, que está para su familia. Están poniendo al hombre cubano como en boca del mundo entero, como que todos los hombres cubanos. Ustedes lo que están poniendo en alto, en alto, en alto, en alto, en alto, en alto, ¿sabes qué es lo que es? A nosotras las mujeres. Nos están poniendo más en alto todavía. Ustedes no saben la clase de favor que nos están haciendo. Porque en estos momentos, en el ranking mundial de valentía, las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas. Porque los hombres no están demostrando nada. Los hombres lo único que están haciendo es inflando. Y formando, yo no sé, esa chusmería solar, esa chusmería infantil, diría yo. Yo me comí tu mujer. Oye, tú sabes que tú eras la que me decía tu mujer que tú eres un peste boca, que tú eres un esto. Por favor, son caballeros, son gentlemen. ¿Te es gentleman? Yo soy madame. Yo soy madame. Aquí todo el mundo me dice madame González. Cuidado. No, llevamos por el físico, porque yo ahorita ya yo me he hecho una ducha, me da por maquillarme, me da por esto, me da por lo otro, y lo que sale una manga por ahí. Perdón. Cuidadito. Muchísimo cuidado. Por salí de la escuela, porque hoy fue la prueba final, en 3 semanas yo me gradúo, termino mi escuela ya. Y ya es otra vida. Una de las cosas que he logrado aquí, ahora lo único que me falta es aprender a manejar. Ya tengo una buena pincha, ya voy a terminar la escuela, voy a subir más en la pincha para ganar más. Terminé de pagar la casa que le compré a mi mamá, el dinero de la casa que le compré a mi mamá. Llevo en 4 años, a ver, no, 5 años y 2 meses trabajando de domingo a domingo. Y esta, la amiga de ustedes, dime Ana María, la China Chan, cuéntame de tu vida después, tírame por privado, no sé dónde estás, si estás en Cuba, en Venezuela, en Brasil, no sé dónde carajo estás. Trabajando y trabajando y trabajando. Hacerme de mis cosas, hacerme de mi estudio, que lo estoy armando poquito a poquito, que lo único que me está ayudando es mi esfuerzo. Eso se llama valentía. Ah, en Cubita, coño, hacer. Yo pronto, en este tiempo, ya me queda poco, no voy a decir ni fecha, pero estoy contando los días para llegar a Cuba. Le compré una casa a mi mamá. Porque yo vivía en la beca. ¿Te acuerdas, Ana María? Eso es valentía.
sacar una familia entera adelante tú solo a pulmón en otro país, bajo el frío, sin un carro, porque yo a estas alturas yo todavía no sé manejar. Que estoy esperando ya terminar la escuela, guau, y cuando venga mi pinchita estable ahí, que me van a pagar bien, que ya voy a estar más cómoda como chef de cocina. Tocó, que vamos a hacer de doctor a chef de cocina. Total. Termino mi escuelita, hoy salí bien en el examen. Me he dado como 40 palos ahí de una cosa ahí que es, se llama machac, que créeme vainilla con boca. Meta cumplida. Y estoy casada y ya yo y mi marido tenemos casa. Casita ahí, luchada, sacrificio ahí. Yo mandando el dinero y él peso por peso dedicándoselo a la casa ahí, para tener nosotros nuestra cuevita. Mujer con coraje. Así mismo, tú también, Nairobi. A mí me queda poco, en un mes estoy allá, Nairobi. Y entonces yo quiero darle la sorpresa. Entonces va viendo toda la canchanfleta esta, pasito a pasito, así mismo. No, yo fuerte. Tú sabes que yo soy fuerte, Ana María, tú sabes, tú me conoces. Eso se llama valentía. Valentía es guapería. No. Guapería, sí. Con un infeliz llegar con una pandilla 4-5 y que te voy a pinchar y que te voy a amenazar porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, porque yo soy no sé quién y ahora y si no, no sé, tú sabes, mutanga. No, eso no es la vida. No, eso no es ser valiente. Eso es ser tremendo come mierda. Tremendo come mierda. Yo no, porque a mí me dicen la domadora de fiera. Yo sí los he tenido fiera y los he domado. No, yo sí soy domadora de fiera. No. Eso se llama valentía. ¿Entiendes? Porque después que vas preso y perdiste la mitad de tu vida ahí. No. Así no es la vida. La vida es... No, los hombres no. No, gracias a los hombres cubanos. Muchísimas gracias por el puesto en que nos están poniendo a nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Cada día tuve los comentarios en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Las mujeres en Cuba son los que tienen los cojones bien puestos. Las mujeres cubanas. Sí mismo, Nairobi, gracias. H. Las mujeres cubanas. Y de los hombres cubanos tuve los comentarios abajo. Oye, ¿qué bola con los hombres? En Cuba ya no hay hombres. El otro no. Ya las mujeres lo que están pariendo son yeguas. Y todo eso. Qué feo. Qué feo. Qué mala imagen están dando. Están dando una imagen caótica de lo que debería llamarse un hombre. Y presumen que son más hombres que nadie. En Cuba que nadie se atreva. Ninguno de estos que se dicen ser hombrecito se atreva siquiera a levantarme la voz. Porque le voy a arrancar un brazo. Dichabao. Ni a levantarme la voz. No. Ni a levantarme la voz. Porque a mí hay que demostrarme muchísimas cosas valientemente. De verdad, ser valiente, de verdad. Demostrarme que de verdad son. No, pero así. No, así no. Así que vayan, hombrecito, consejo sano. Y voy a dejar esta directa. Que yo las borro todas. No, yo la voy a dejar. ¿Y saben por qué la voy a dejar? Porque esto es un mensaje para todos esos que dicen que son hombres. No, perdón, son varones del sexo masculino. Distinto y diferente. Muy distinto y muy diferente. Y conmigo, a mí sí no, que si la religión, que si yo soy esto. No. Yo soy hija de Maya con Ogún. Tú me dices qué quieres. La dulzura mía, el agua fresca, la frescura. ¿O tú quieres que yo me ponga, me brutalice y me ponga bruta igual que Ogún? Que cuando me embrutezco me pongo igualita que él. Que de hecho, Yemayá a mí me regañó en el ITA de Ogún. Cuando habló y dijo, oye, la que tú tienes corona soy yo.
Porque lo mío es adoración con ese tipo. Y tuve que cambiar la táctica. Consejo, para todos los hombres, voy a dejar esta directa aquí, para todos los hombres que se dicen hombres. Vamos a ver si vamos poniendo un poquito, vamos a ir cambiando ese concepto, que ya está regado por el mundo entero, que en Cuba las que tienen los cojones son las mujeres. Cuidado, vamos a empezar a respetarnos 5 minutos. Nairobi, te quiero, llámame por privado ahora, mami, te quiero.